¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos ya listos para iniciar nuestro programa en el día de hoy, esperando que tengan excelente día y, por supuesto, también que entren en contacto con nosotros a través del 0424-471-5577. Envíen su mensaje de texto 0424-471-5577 y también tienen la oportunidad a través del 0241-416-0879. Así que arrancamos. Hoy estamos con muchos programas, muchos invitados tenemos en el día de hoy. Está Alejandro Vespa allá con nosotros, candidato a concejal por San José por la organización política Seguimos hacia Carabobo. También está William Jordán, candidato a la alcaldía de Los Guayos. Y Néstor Ecarri, quien está ya también acá en estudio con nosotros para compartir todo este debate que sin la participación de ustedes no hacemos nada. Alejandro, bienvenido, gracias por Muchas estar gracias, aquí. Muchas gracias, Pablo. Gracias y por la bueno, invitación. Iniciar principalmente con la pregunta, ¿baja esta candidatura? ¿Por qué surge esta candidatura? ¿Te motivas a entrar y sobre todo en una parroquia como San José, donde hay varios candidatos también? Ajá. Bueno, sí, bueno, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. El planteamiento que nosotros estamos haciendo, Pablo, parte de las necesidades básicas que puede tener cualquier individuo, cualquier ciudadano, ¿no? Que transite o utilice los servicios y las instalaciones públicas de la parroquia, ¿no? No hace falta ser muy, muy observador para darse cuenta el estado de abandono y el caos, el alarmante caos de abandono y el caos en el que se vive, en el que se encuentra la parroquia. En cualquier lugar donde tú te pares, en la parroquia, caminas dos cuadras y lo vas a observar, ¿no? O sea, tenemos una ciudad con huecos, una ciudad oscura, una ciudad peligrosa, una ciudad insegura, una ciudad que se inunda. Y bueno, ese no es esa cantidad de problemas nos generan como ciudadanos una subsistencia crítica, ¿no? Para las personas, para los ciudadanos que para los ciudadanos, sí, de la parroquia. Ahora, fíjate, Alejandro, cuando uno, lo primero, y con esto, para que aprovechemos el tiempo, lo que tiene que ver con lanzan una candidatura. San José, definitivamente, quien gane allí es un candidato que se puede decir opositor al gobierno regional, nacional, en este caso. Uh-huh. Porque, bueno, la gran mayoría ahí, las diferencias siempre han sido inmensas, casi un 80% por parte de la gente de la oposición. Pero independientemente de eso, como una alternativa, ¿consideras que hay la posibilidad, que hay una polarización en este momento y hay reales posibilidades de ustedes entrar en carrera para llegar como concejal? Y la segunda pregunta, ¿qué recoges tú de la gente cuando vas a las comunidades? Mira, yo aquí no se trata, me estás preguntando si hay chance, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que hay chance. Aquí no se trata de colores ni de toldas, ¿no? Por supuesto que nosotros en Seguimos hacia Carabobo tenemos la idea de que existen problemas reales y tenemos mucho contacto con las comunidades, y las comunidades nos manifiestan ese descontento que sienten hacia los dos polos, porque resulta que estamos en una sociedad o en un país polarizado, y no necesariamente el estar en uno de los lados X o Y del polo va a ser la solución de los problemas reales que vivimos. Claro. Básicamente tenemos problemas, tenemos un planteamiento para resolver esos problemas, y tenemos amor por nuestra tierra, por nuestro país. Y definitivamente en San José tenemos un plus, que es algo que nos ayuda, que la gente está cansada de los dos polos, está cansada
de que si voy a estar con este, de que si voy a estar con el otro, y ninguno de los dos pueblos te hace un planteamiento real de cómo vas a resolver los problemas. Simplemente es una política, y nosotros necesitamos en este país un stop a la política y de verdad centrarnos en cuáles son los verdaderos problemas y enfocarnos y resolver los problemas, ¿me entiendes? No, ya basta de que los dirigentes o los gobernantes sigan utilizando los recursos para hacer política o para beneficio propio, en vez de utilizarlos por quienes realmente los eligieron, que es el pueblo soberano. El tiempo pasa muy rápido, Alejandro. Yo quisiera conocer un poco, porque tú traes una carpeta aquí, no va a ser la única invitación, pero ¿qué recoges de la comunidad? Bueno, fíjate, los trabajos sociales que nosotros hemos estado haciendo, llegamos a las comunidades, conversamos, hay el feedback. Oye, qué bien cuando uno, tú llegas a una comunidad y te sientes tan bien con la gente, que la gente te da tanto apoyo. Más no pasa lo mismo cuando vas al plano político, pero sin embargo los políticos no eligen, elige es el pueblo el que está en la calle. Y entonces llegas a una comunidad, por ejemplo, tengo un trabajo aquí que se realizó, una serie de trabajos que se está realizando, te puedo ejemplificar un trabajo que se realizó o se está realizando en La Manguita, donde, bueno, ellos tienen un problema, no sé dónde lo muestro. Sí, muéstralo ahí, que cámara te lo... Bueno, esta es la calle La Palma de La Manguita. Ellos no tienen calle, en La Manguita están todos por aquí, ajá, exacto. Ellos no tienen calle, fíjate, esto es una cloaca que pasa por arriba, por encima de la calle. Aquí observamos un compañero, un compatriota, fíjate, esto es una cloaca. Por aquí tenemos otro problema, el mismo problema, esta es la misma calle, ¿ves? Y por aquí, que me llamó mucho la atención, un hecho demasiado lamentable, por aquí pasan los niños con su bicicleta, salpicando hacia todas partes, la cloaca, ¿no? Claro. Esto no es justo, ¿ves? Esto no es justo que Venezuela vivamos así. Venezuela, tú sabes bien que Venezuela tiene la segunda franja petrolera, la segunda reserva de petróleo más grande del mundo. Bueno, hay gente que dice que ya la negociamos con China, todo esto. Pero aquí además hay demasiados recursos. Tenemos una tierra tan fértil, tenemos bauxita, tenemos hierro, tenemos oro. O sea, ¿por qué los ciudadanos de este país tienen que vivir en estas condiciones? ¿Ves? Estos son los problemas reales. Se procedió a la recolección de firmas, te lo voy a mostrar por aquí de nuevo. Y bueno, con esta recolección de firmas, estos son los trabajos que hemos estado realizando, todos los miembros de la comunidad firmaron, aquí hay más de 200 firmas, se procedió a realizar la carta, se envió esto, si me permite, porque me gustaría mostrar todos los gente sí, que firmaron. Quedan 30 segundos nada más, pero sí da chance. Aquí tengo la firma del Consejo Local de Planificación, tenemos el IAMBIAL, tenemos por aquí... el despacho del alcalde, tenemos por aquí, bueno toda una, sí, una tiene un mosaico ahí de sellos y de firmas. Sí. Esto ya se mira, esto ya tiene desde el 9 de septiembre que se hizo ¿cómo se llama? Sería cuando tú coleccionas, ¿no? Esta colección de firmas, hermano, y todavía no han hecho nada. En La Manguita todavía, ya la última vez que llamé me dijeron que ellos les iban a dar prioridad a las avenidas principales, evidentemente eso no es una avenida principal. No podemos vivir así y no nos podemos acostumbrar. Alejandro, gracias por habernos acompañado estos minutos, no va a ser la única visita. Estamos tratando de dar espacio a todos los concejales que de repente no son de esas organizaciones que, bueno, que si es del Gran Polo o del otro comando, no. Aquí la idea es que entre todo el mundo también puedan participar. No, claro. Me gustaría, rapidito porque me gustaría terminar diciéndole a mi gente que nosotros no nos podemos acostumbrar a vivir así. Nosotros tenemos derechos y nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos. No a la costumbre, adelante, hay que luchar por los derechos y hay que buscar la forma de solucionar. Pausa, amigos, a regreso. Tenemos más invitados que compartir con todos ustedes y bueno, arranquen con toda esta participación como siempre.